Él dijo, ¿serán mis testigos en Jerusalén? ¿Cómo podemos ser testigos de él? Nos matarán si pronunciamos su nombre. No podemos saberlo, Pedro. Fue crucificado, Juan. Lo crucificaron los romanos hace apenas 40 días. ¿Qué les impedirá matarnos también? ¿Pero por qué tendrían que hacernos mal a nosotros? No somos Jesús. No, nosotros somos sus discípulos. Predicamos que Jesús está vivo. Decimos al pueblo que los saduceos mienten y que no impidieron que los romanos lo mataran. Le tenían miedo. Pero nosotros... Para ellos fue fácil matarlo. Y les sería mucho más fácil crucificarnos a nosotros. Sus seguidores. Hombres comunes y corrientes. Jesús los hubiera curado. Escúchame, Juan. Si lo intentaras y fallaras, nos arrojarían de Jerusalén. Pero Jesús nos dio el poder de curar. Si llegas a lograrlo, si usaras el poder que Jesús te dio para curar a estos hombres, los saduceos te rezarían y los romanos te crucificarían. Entonces, Pedro, aún debemos esperar. ¿Crees que soy un cobarde? ¿Que quiero quedarme callado? ¿Acabarás crucificado? ¿Es esto lo que quiere Jesús? Compra la mejor plata de Jerusalén. Te daré un buen precio. Es Pentecostés, peregrino. Debes comprar las cosas más bellas para festejar estos días. No tengo dinero. Yo te conozco. Tú andabas con él. Estabas con Jesús de Nazaret. Dicen que está vivo. A Jesús le serviría un vaso para poner los clavos que tenía en las manos y en los pies. ¿Cómo le daremos esperanza a nuestro pueblo? ¿Cómo? Ni siquiera podemos hablar. ¿Cómo cambiaremos todo esto? Soy un cobarde. ¡Ayúdame! ¿Cómo? ¿Cómo estás ciego? Dame de comer, dame dinero. ¿No ves que soy paralítico? No tengo nada. ¡Mentiroso! ¡Mientes porque no quieres desperdiciar tu dinero! Puedo hablarte de Jesús. ¿Jesús? ¿Aquel tonto que fue crucificado por los romanos? ¿Qué me puedes dar? Él está peor que yo. ¿Por qué no te vas? Ese era un soñador, un estúpido iluso. Provocó su propia muerte. Hazlo tú si quieres. Yo no necesito de ilusiones. Necesito comer. ¡Vete! ¡Desaparece! ¿Viste? No podemos hacer nada sin él. Pero él está con nosotros. ¿Cómo? ¿Sientes su fuerza? ¿No ves que nos falta su espíritu? Pedro... ¡Palabras! Es todo lo que tenemos. Y ahora... no bastan. Señor Jesús, tú nos has prometido, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, hasta los confines de la tierra. Te pedimos con todo el corazón, Jesús, que nos des tu Espíritu Santo, porque sin ti no podemos hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Viento. Una tempestad. ¿Qué está pasando? El Señor está con nosotros. Ha mandado su espíritu. El Señor nos ha dado su espíritu. Ay, hijo mío. Contemplo siempre al Señor ante mí, porque Él está a mi derecha, para que yo no vacile. Pedro. Juan, ha llegado el momento. Debemos comenzar. Si Jesús nos dio el Espíritu, no podemos callar más.
que toda la casa de Israel sepa que Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Su nombre es Jesús. ¡Impostor! ¡Falso profeta! Fue crucificado, pero ahora está vivo en medio de nosotros. ¡Fue crucificado! Sabemos que actuaron así por ignorancia. Los ignorantes son ustedes. Pero ahora deben arrepentirse y volver a Dios, para que pueda perdonarles sus pecados. ¿Por qué no te salvas a ti mismo? ¡Vuelve a Nazaret! Jesús es el Mesías. ¿Y entonces por qué está muerto? Jesús no está muerto. Yo lo vi en la cruz y no parecía nada vivo. Jesús salió de la tumba y les digo que está vivo. Lo hemos visto con vida. ¡Está borracho! ¡Dios lo ha resucitado, liberándolo de los lazos de la muerte! ¡Nadie puede vencer la muerte! ¿Qué debemos hacer para recibir el Espíritu de Dios? ¡Qué tonto! Shh, déjame oír, cállate. ¡Arrepiéntanse! Y reciban el bautismo para que sus pecados puedan ser perdonados. ¡Dios se llevó mis piernas! ¿Qué más quiere de mí? Mírame. Yo no tengo oro ni plata. Pero lo que tengo, te lo doy. En el nombre del Mesías Jesús de Nazaret. ¿Tú quieres esto? Levántate y camina. ¡Es un milagro! ¡Israelitas! ¿Por qué se maravillan? ¿Acaso creen que lo hemos curado con nuestro poder? Jesús le ha concedido esta gracia en presencia de ustedes. Esta es una blasfemia. Jesús de Nazaret está muerto, falso profeta. Esto no es un milagro. Pero camina. Este hombre ha fingido estar tullido todos estos años solo para poder pedir limosna. Mañana estará de nuevo a las puertas de la ciudad para mendigar. Esto es histerismo. Esta es la voluntad de Dios. Y aún así sigues blasfemando. Estás en el templo sagrado, en la casa de Dios. Cuida bien lo que dices. La fe de ese hombre en el nombre de Jesús lo curó de la enfermedad. ¡Arréstenlos! Tú conoces bien a ese hombre. Tú mismo ves que Jesús le ha devuelto la fuerza a sus piernas. ¡A ser perdonados! No te salvé para verte morir en prisión. ¡Cállate! ¡El Mesías! ¡El Mesías! De modo que estén preparados cuando llegue el momento de la restauración universal. ¡Pídanle perdón a Dios! Yo soy el sumo sacerdote del templo. ¿Cuáles son sus nombres? Simón, llamado Pedro. Juan, hijo de Zebedeo de Cafarnaúm. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Este hombre fue curado en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Dios resucitó de la muerte. Si resucitó de la muerte, ¿dónde está ahora? Jesús ha subido al cielo. ¿Jesús subió al cielo? Lo hemos visto. Ah, lo han visto. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvados. ¿Sabes leer? No. ¿Y escribir? ¿Cuál es su oficio? Pescadores. Pescadores. Así que son dos pescadores de Galilea. ¿Cómo pretenden decirle a esta asamblea de sacerdotes instruidos lo que Dios quiere, ¿ah? Este hombre puede caminar. ¿Caminaba hace 2 días? ¿Hace 2 años? ¿Hace 20? ¿Lo han salvado ustedes? ¿Lo salvaron ustedes? No. Jesús lo ha salvado. ¡Sí, Jesús me ha salvado! ¡Silencio! ¡Llévenos afuera! ¡Y esperen! ¡Jesús me salvó!